En México, entre diciembre de 2012 y enero de 2018, se iniciaron más de 9.000 investigaciones sobre tortura en la entonces llamada Procuraduría General de la República, según un informe de Human Rights Watch publicado en 2019. En México, esta transgresión a los derechos fundamentales es usada por la delincuencia organizada, pero en su mayoría, los métodos de tortura son aplicados por autoridades municipales, estatales y federales. Según una encuesta realizada en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2016 a 64.000 personas recluidas, el 64% informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestadas. El 36% dijo haber sido estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas. El 19% de estas personas indicó haber recibido descargas eléctricas y el 59% haber recibido puñetazos o patadas. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirma que las violaciones de los derechos humanos se alimentan de la impunidad, y la impunidad se basa en la falsedad, en la falta de reconocimiento de los hechos concretos, así como en la humanidad y los derechos fundamentales de las víctimas.